Gleich gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, programa que con tanto empeño, entrega y cariño hacemos por la pantalla de Conclusión TV. Así y es. Que comparto con un gran amigo, a quien saludo. Lucas, ¿cómo te va? Pablo Javier Daboli. Buenas noches, ¿cómo buenas andás? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno. Contento, ¿no? Porque ya estamos con... la diplomatura en marcha, ¿no? Ah, así es. Estamos ya con muchos inscriptos y empezó, digamos, toda esta nueva etapa, ¿no? De formativa y de concientización, ¿no? La verdad que sí. Aparte, sí, prácticamente 40 inscriptos a la fecha y comenzó el sábado pasado, es decir, el sábado 6 de mayo, de acuerdo con lo originariamente planificado. Son clases, todas las clases. Uh-huh. Esta primera desde ya, que ha quedado grabada, como va a suceder con todas las clases, de manera que todavía para alguno rezagado que finalmente decida incorporarse o quiera inscribirse, todavía está en posición de hacerlo. O sea, todavía existe la posibilidad de hacerlo. Y respecto de la clase que ya se ha dictado, bueno, la misma va a quedar grabada y a disposición de todos los cursantes. Así que, pero sí, la verdad, muy agradecido con el público, con todos aquellos que nos han ayudado con la difusión, desde ya Conclusión TV, como siempre, y todos aquellos que nos han ayudado muchísimo con la difusión, como Contrainfo, David Rey, etcétera, ¿no? Hay un largo etcétera. Y gracias también con los cursantes, ¿no? Que de hecho en la primera clase fue una clase muy participativa, una riqueza de público, no solo por la cantidad, sino también por la calidad de los cursantes. Me dijiste que hay muchos perfiles muy interesantes. Sí, haciéndolo. Sí, sí. Quería hacer mención de Carlos Senra, que también me hizo una entrevista por el tema transhumanismo y que me dio el espacio para difundir lo de la diplomatura. También quería hacer mención, ¿no? Perfecto. Sí, perdón. La caja y de España, de porque sí, me veo obligado. Claro, y también Guillermo Más de España, otro gran amigo, que tiene su propio canal de YouTube, bueno, mandamos un saludo a todos ellos, ¿no? Y si estamos omitiendo a alguien que nos ha colaborado con la difusión, desde ya las disculpas del caso. Que no han sido pocos. Así es. Dicho esto, nos consagramos a la Virgen de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora, la tres veces admirable, Virgen de Schoenstatt, siempre nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para llevar adelante esta empresa, esta campaña. Esta misión, sí, se le puede llamar una misión. El espíritu, el alma misionera nunca se pierde. Quería, antes de introducir al tema que hoy nos va a circunscribir a los ámbitos rurales, a los ámbitos campestres, vamos a trasladar a los jardines espiritualmente, ¿no? A la idea del campo, ¿no? Como un lugar donde se debería o se debe conservar el último rincón, el último baluarte de lo sagrado, ¿no? El campo como último baluarte de lo sagrado es el tema de hoy de La Brújula. Pero antes quería hacer mención a una tristísima pérdida, ¿no? Para todos aquellos que compartimos los principios de la justicia social, que es que el sábado pasado nos dejó Jorge Rulli, ¿no? A los 83 años, ¿no? Un gran y digamos, entregado militante, fundador muy joven, ¿no? De la juventud peronista. De la resistencia peronista. Claro, ¿no? él empezó a militar a los 15 años, ¿no? Y en el año 1955, había que hacerse peronista en el 55 y militar con ese ahínco, con esa pasión y devoción por aquellos años. Un hombre que entregó su vida a la causa del peronismo y que la defendió hasta su muerte, ¿no? Junto con Rearte y el Cadri fundaron lo que fue
la juventud peronista, fue un miembro de la resistencia y luchó incansablemente por la vuelta de Perón al país. Sí, para, sobre todo para nuestros seguidores extranjeros, Perón en el año era presidente por segunda vez. Claro, fue el año donde fue... Se produce el golpe de Estado, claro, autodenominado Revolución Libertadora, que lo derroca y lo obliga al general Perón a retirarse, a tener que exiliarse, a irse del país. Una proscripción que duró 17, 18 años. Con una proscripción, efectivamente, una proscripción para el partido justicialista y para todo el peronismo. Con una persecución, con jornadas de fusilamiento en el año 56. A ver, fueron épocas difíciles para embanderarse de peronismo, y Jorge Rulli fue realmente un hombre muy entregado. De hecho, coleccionó a lo largo de su vida 11 años de cárcel. Sí. Primero en la década del 60, en épocas de Frondizi, con el plan Conintes, estuvo por lo menos 3 años, según declaraciones del propio Rulli. Y después, durante la dictadura cívico-militar de la década del 70, donde también fue sometido a torturas, ¿no? Es decir, esto hay que decirlo. Perdió de la vista, ¿no? Sí, perdió un ojo. No sé si un ojo o directamente el ojo anatómicamente lo mantuvo, pero sin poder ver, o sea, sin poder utilizarlo. Y bueno, fue un hombre que también fue crítico de ciertas deformaciones que él vio dentro de lo que fue el movimiento peronista, denunció el entrismo y cierta tergiversación de la doctrina, eso también hay que decirlo. Sí, doctrinario, un ortodoxo, digamos, apegado a la doctrina del justicialismo. Muy protector de la doctrina. De hecho, en el año 2019 publicó Agonía del Peronismo, un libro muy, muy enjundioso, que creo que tiene aportes de Marcelo Gulo, que no sé si es un prólogo o un ensayo preliminar, pero es un libro donde él mira toda esa visión de un peronismo en agonía desde el punto de vista de la doctrina, ¿no?, y su fundamento. Porque aparte, Rulli, en su nombre, que creo que tenía en claro aquello que el propio Perón había dicho, ¿no?, de que la doctrina en definitiva siempre es el alma del movimiento. Claro. ¿No? El movimiento tiene un partido, pero... Bueno. Por encima del, digamos, más allá del encuadre institucional o de los encuadres institucionales, el partido político en todo caso es como herramienta institucional una de ellas, pero lo cierto es que el alma de todo movimiento, y el peronismo siempre ha sido, y creo que acertadamente, se ha autodefinido de esa manera y con mucho realismo, y se ha presentado de esa manera, tiene una doctrina. Tiene una doctrina. Que esa doctrina incluso sea, bueno, vos mencionabas incluso el tema del 55, el golpe del 55, también hay que decir que, como toda interrupción del orden institucional, implicó que perdiera vigencia la Constitución de 1949, claro. O sea, la Constitución Nacional de 1949. Creo que se volvió a la del 56 con alguna que otra reforma. La del 53, de 1853, ¿no? El 53 con las reformas posteriores, excepto la del 49. Pero después en el 56, el gobierno de facto emanado de ese golpe de Estado abroga, claro, ¿no? O sea, lisa y llanamente abroga esa Constitución, o sea, esa reforma constitucional que, y esto quiero decirlo, en definitiva plasma esa doctrina en el orden jurídico constitucional más específicamente, y es una de las piezas de constitucionalismo social más elocuentes y más significativas. Aparte, un constitucionalismo social como su propio, entre comillas, Alberdi, su propio inspirador, y miembro informante de la comisión redactora, que fue el doctor Arturo Enrique Sampaio. Claramente tiene una inspiración en las ideas aristotélico-tomistas y en la doctrina social de la Iglesia. O sea, pero bueno, vuelvo a esto. En la Constitución del 49 se plasma, y hay una referencia segura, entre otras que se pueden tomar, por ejemplo, la literatura política del propio Perón, pero hay una referencia segura de todo ese sistema doctrinario que, como el propio Perón dijera y el propio Rulli nos recordará siempre, es el alma del movimiento, ¿no? Bueno, la doctrina es el alma del movimiento. La doctrina, el legado doctrinario es justamente un Perón consecuente con lo que él dijo de que mi único heredero es el pueblo. Para dejar como heredero al pueblo necesitas una doctrina, porque si no se te desmiembra, ¿no? Es decir, tu heredad se convierte en una atomización. La única forma de mantenerlo unido es a través de la doctrina. Y una doctrina, aclarémoslo también, sobre todo para quienes son extranjeros. Humanista, profundamente cristiana y al mismo tiempo, digamos, y social, ¿no? Social y, digamos, enrolada en el nacionalismo, y un nacionalismo generoso, un nacionalismo abierto, un nacionalismo de patria grande argentino. Claro, ¿no? Inclusive. Pero al mismo tiempo, claro, hispanoamericano, ¿no? Así es. Rulli
Tuvo también su paso por la crítica de la pauperización de nuestros suelos, se preocupó por cuestiones ambientales, sobre todo referidas a la transgenización de los suelos. De hecho, tiene un libro del año 2003, Transgénicos y el fracaso del modelo agropecuario. Él propone un nuevo modelo agropecuario para la Argentina y en el año 2009 publica Pueblos Fumigados, donde también remata la cuestión de la salubridad, no solamente del modelo agroproductivo, sino también del agronegocio, sino también abocado a la cuestión de los intereses inconfesables que no solamente degradan nuestro suelo, lo erosionan, lo destruyen, sino también la salud de nuestro pueblo. Sí, en este sentido, amén de la bibliografía que haces muy bien en citar y que es altamente recomendable, hay que mencionar el grupo de reflexión rural, ¿no? Claro, Rulli trabajaba en el marco de este grupo de reflexión rural, ese es el nombre. Y bueno, antes mencionábamos a Contrainfo, viene a cuento aquí, es altamente recomendable, no solo por esta temática, sino también para entender qué pasó con los procesos políticos en Hispanoamérica en general, pero en Argentina en particular, en los años 60-70, hay una entrevista, de las muchísimas que hay en YouTube, hay una muy buena que le hace la gente de Contrainfo, está el doctor Fausto Frank, que es abogado. De Contrainfo, efectivamente, sí. Titular de Contrainfo de Bahía Blanca, también le mandamos un saludo. De hace 2 años atrás, de todas las entrevistas que hay de Rulli en YouTube dando vueltas, que son un montón, esa en particular que dura 1 hora y media, realmente por estas dos grandes temáticas que mencionamos, vale la pena. Es altamente recomendable. Bueno, y hablando de transgenización... Perdón, claro, hay otras muy buenas también, pero esta en particular la estuve repasando en los últimos días, realmente muy buena. Bueno, eso es muy bueno para recomendar también. Eso es muy importante, recomendar material audiovisual también de otros... Cuando YouTubers, habla del rol de Cuba o del rol de Castro, bueno, no quiero spoilear, digamos, pero realmente, digamos, una mirada alternativa, en lo personal me parece sumamente lúcida, una mirada crítica. Sí, digna de destacar. Sí, y que se aleja de lo que normalmente se suele presentar con un gran simplismo, ¿no? Así que muy, muy interesante. Bueno, me compartiste un artículo de un librito que creo que trajiste acá, de Guillermo Gueidán de Roussel, autor este que hemos citado en otras oportunidades. No sé a qué cámara me dirijo. Sí, El Verbo y el Anticristo. El Verbo y el Anticristo, es una compilación de artículos. Son varios artículos, ¿no? De Guillermo Gueidán de Roussel. Bueno, un intelectual de fuste sobre temas, digamos, lo hemos citado para hablar de lo que es teología política. Tengo todo marcado el libro como corresponde. Como corresponde, cuando uno hace bien la tarea, que marca el libro con tomaste su propia estilo. Y dedica un capítulo, ¿no?, a la relación Dios, hombre y campo, ¿no?, el sentido humano y cristiano del campo, se llama el artículo, pero es interesante el análisis, la metafísica de lo campestre que hay en el texto de Gueidán de Roussel. Y empieza con una introducción muy interesante, dice: los acontecimientos decisivos de la historia, desde la creación hasta el juicio final, han sido y serán siempre el efecto de una intervención divina. Tal intervención se concreta personalmente o por medio de los hombres. Por esta razón, la historia merece ser llamada gesta de per homines. Y lo que hace es una crítica, ¿no?, desde la tradición, desde un tradicionalismo, está claro, del mundo moderno y los distintos procesos de urbanización o de hiperurbanización que van en detrimento de esta quita de la consideración del campo como soporte o como detentora de esa cuota de sacralidad, ¿no?, del orden sagrado plasmado en lo rural y en lo campestre. Sí, ¿no? Yo destacaría dos cosas, ¿no? Por un lado, el campo o el escenario natural, precisamente como escenario en donde lo divino se hace manifiesto, de dos maneras, ¿no? De una manera natural, a través de esto que ya hemos dicho en otros programas, de la naturaleza como símbolo, idea muy arraigada en el hombre antiguo y en el hombre medieval, sobre todo ya cristiano. Y también por la vía del milagro. Vos dijiste la intervención divina personalmente o por medio de los hombres, dijiste antes, bueno, directa o indirecta de Dios, ¿no? Porque Gueidán de Roussel, seguramente lo vas a decir, en definitiva, dice, fíjense que tanto los episodios bíblicos y más específicamente evangélicos, como las apariciones privadas
de Jesucristo y de la Virgen María, normalmente son en contextos rurales. Sí, bueno, Colina Tapeyec, La Setle, Luján, la Cova de Iris, o sea, los lugares donde aparecieron... Luján es la nuestra, ¿no? Claro, exacto, Luján es la nuestra, las pampas nuestras. Digo, pero los testigos de dichas apariciones, dice Dan de Russell, siempre fueron campesinos. De hecho, Pablo, el autor cita a De Bonal, ¿no? Un pensador francés contrarrevolucionario. El conde de Bonal, sí. Uno de los que más claramente ha expresado o ha formulado el principio de subsidiariedad. Efectivamente, efectivamente. Del Estado, del gobierno. Y cita De Bonal, abro cita, dice, es en el seno de la naturaleza y no en las bibliotecas de los sabios donde hay que buscar las leyes inmutables que el autor, con mayúscula, de la naturaleza y el padre del género humano dio a las sociedades como fundamento de su existencia. Cita De Bonal diciendo esto. Esos escenarios rurales que van desde el jardín del Edén, es decir, la idea del jardín o por extensión el campo, y dice, y los mismos momentos culminantes, ¿no? De un Jesucristo de la redención, de ¿no? la redención, claro, está en huerto en ámbitos, de los olivos, claro, está en ámbitos campestres, ¿no? Ahí, acá quiero destacar rescatamos y recomendamos en este sentido que no lo cita Gaidán, no lo pone entre los ejemplos, pero es un ejemplo que modestamente podemos acotar o agregar. La descripción sobre la natividad de Jesucristo en un pesebre que en rigor de verdad pareciera que fue una cueva, una gruta, que hace Chesterton, el inglés Chesterton, en El Hombre Eterno. No, bueno. Que realmente es una descripción maravillosa que hace Chesterton, exquisita. Y también pone de manifiesto esto, que Cristo, en definitiva, Dios Hijo, toma carne humana, nace, y entra finalmente desde su concepción y el nacimiento, entra ya definitivamente en el escenario histórico con su nacimiento, en las entrañas de la tierra. Pero aparte, ya nomás la idea del pesebre como un lugar de nacimiento, claro, entre animales de pastoreo. Y las mismas alegorías o alegóricas miradas del pastor y las ovejas que siempre estuvieron en boca y en presencia del Señor. Esto es, bueno, la semblanza que hace Chesterton de los pastorcitos es también... Claro, efectivamente. De una profundidad y de una belleza increíble. Los pastores de Belén, de Betlehem, de Judea. Me acordaba de Castellani, Pablo. Me salgo un poquito del texto. Bueno, eran amigos, ¿no? De Gaidán de Russell, sí, con Castellani. Por eso. Y me acordaba de Castellani cuando cita De Bonal y las bibliotecas, y dice, no es en las bibliotecas. Castellani, que lo vio todo, porque además de ser doctor sacro universal y doctorado en todo, por así decirlo, sí, era doctorado en todo. Teólogo, filósofo, literato, poeta, literato. Psicólogo, además de haber sobreabundado en los ámbitos académicos, era también un gaucho. Y Castellani, cuando se refiere a la educación, porque entre tantas otras cosas se refirió a la educación, decía en una frase así muy, muy poética, al estilo, dice, si yo tuviera un hijo, dice Castellani, le daría un buen caballo. Para huir de las escuelas, los pedantes y los diarios. De los diarios, dice, siendo que Castellani también fue periodista. Sí, de hecho, la revista Jauja es de su autoría. No le enseñaría a leer, dice Castellani, ni mucho menos a escribir, lo mandaría a las estancias a soñar el porvenir y aprender la única forma digna nuestra de morir. Fíjate que Castellani... Para mí exagera, no le enseñaría ni a leer ni a escribir. Pasa que está en el medio de una disputa. Claro, o sea, es disputa verdad. Pública, es ¿no? verdad. Pero esto de no enseñarle ni a leer ni a escribir es decir como por que la lo deformación dejaría... ideológica de la educación. Exactamente. Que él lo advertía. Que está criticando es las nuevas pedagogías, ¿no? Y sí, carácter deletéreo de la nueva pedagogía respecto a la pedagogía que él, como educador, defendía. Sí, y no se refiere solo a lo metodológico, sino también a los contenidos ideológicos que alejaban a los argentinos desde la generación del 80 y un poco antes también alejaban a los argentinos de la auténtica tradición hispano-criolla. No, y occidental, pero, en el fondo, greco-latina en por la base. Por supuesto, ¿no? O sea, pero me quedo con esto de que lo manda a las estancias, no, que lo manda al campo. Bueno, aparte un poeta, viste que Castellani es el literato. Sí, literato, poesía, prosa, pero además...
se movía, era un hombre de muchas canchas, se movía también en esto, en distintos géneros. Uh-huh. Se hacía la novela policial, muy buena, de hecho fue maestro en ese sentido de Rodolfo Walsh, claro. pero al mismo tiempo la poesía campestre gauchesca la dominaba. Pero por supuesto. Porque él era un hombre de campo, es cierto, hijo de inmigrantes italianos, ¿no? Nacido en el norte de nuestra provincia, de la provincia de Santa Fe. Reconquista. Así es, ciudad de Reconquista. Sí, un personaje realmente... Muy interesante, ¿no? Siempre para aprender, me acordé, ¿no?, de esto, ¿no? De retirar a los jóvenes de la educación, llevarlos al campo, ¿no? A vivir con los caballos, entre las mulas, entre las acémilas, al criadero. ¿Vos sabés que esto que vos decís es del tema de las bibliotecas, que no es tan mal porque nadie las estigmatiza y lejos estamos nosotros de adoptar esa actitud, que somos amantes de los libros, pero lo cierto es que... O sea, es que eso está en varios autores, ¿no? Decir, bueno, o sea, los libros ayudan, los libros desde ya que sirven, pero si el libro se convierte en un obstáculo para tomar contacto con la naturaleza, no solo con la realidad concreta de los hechos, sino en particular con la naturaleza, ahí ya hay una exageración, un desvío en la utilización de la bibliografía. Y esto incluso está en autores como Rosenberg, ¿no? Que señala, por ejemplo, distinguía muy bien a que en la antigua Grecia, o sea, ya refiriéndose a la antigua Grecia, aquellos sabios, que está bien, que eran de libro, pero que jamás habían perdido el contacto con el escenario natural. Claro, ni tampoco con la vida concreta. No, ¿no? Que no renegaban... En todo caso... Porque el campo nos el tema de la contemplación del cosmos, ¿no? La idea de la vida contemplativa. Que los griegos primero la intuyen ahí. Es decir, en la biblioteca está la erudición, pero la sabiduría está en el campo, en la contemplación del cosmos. Fíjate que... La teoría, era el significado originario de teoría. Claro. Contemplación. Claro, exactamente. Bueno, acá el autor dice, contemplación, dice, con religiosa admiración de los símbolos de las verdades teológicas que Dios ha esparcido en la naturaleza. Lo dice comentando el Sermón de la Montaña, cuando Jesucristo, en el célebre sermón, dice, mirad las aves del cielo. Contemplad los lirios del campo. Qué interesante. No, efectivamente... en el campo donde se fragua, ¿no? Porque en el campo está la naturaleza, y la naturaleza está esa impresión que el creador da a su creación. Es decir, poder admirar y respetar el mundo, el orden natural, la vida, en contacto con la naturaleza, es estar en contacto con la creación tal cual como el autor la diseñó. Y como el alfarero deja su impronta, ¿no?, en la vasija que crea, en la naturaleza está la impronta de Dios. Eso es un poco lo que concluye el texto. De hecho, hay una cita interesante, además de la de Bonald, una cita de un tratado de Bucet, sí, que se llama Del conocimiento de Dios y de sí mismo. Me gustó especialmente. Donde incluye un capítulo bajo el título ¿Cómo la sabiduría de Dios aparece en los animales? Me llamó la atención. Dice, cada animal está encargado de su representación. Dice, lo mismo se puede afirmar de las plantas. Por ejemplo, Santa Catalina de Siena decía que el árbol que hunde sus raíces en la tierra es la naturaleza divina unida a la tierra de nuestra humanidad. Muy interesante. Bueno, ¿no?, con los animales yo he contado una vez en redes sociales y recibí muchos comentarios haciendo alusión a ese comentario. Lo que a mí me pasó, me pasa en general con los animales, pero me pasó en particular en África cuando me tocó ver y tuve, gracias a Dios, la posibilidad de ver. Que hiciste hace relativamente poco. Sí, hace unos 10 años, me gustaría reiterarlo, pero bueno, sí, 10 sí, años sí. En el transcurso de nuestra sí, ya sí, longeva vida. Claro, en un sentido relativamente poco. Como dice el tango, 20 años no es nada. No es nada. No es nada. Pero vos sabés que uno de esos tantos episodios, pues, fue un viaje que hice con uno de mis hermanos, que de hecho lo armó él y mi papá y nos mandamos. Y vos sabés que, vi leones en estado salvaje, entre muchos otros animales, que vi con profusión, pero en estado completamente salvaje, me tocó ver leones, y en un momento dado, viste cuando haces contacto visual con el animal, y el animal advierte que lo estás mirando y te mira fijo. Bueno, lo que yo sentí en ese momento me resulta muy difícil de describir, pero, a ver, de alguna manera es cierto esto de que los animales, que lo dice muy bien el autor que vos citabas, famoso autor francés, que simbolizan distintos atributos de la divinidad, ¿no? Y son como representaciones. Y sí, sentís en ese caso el poder, y sentís que aparte era una mirada que no me causó temor, pero realmente era una mirada que detenía que inspira el respeto. Sí, ¿no?, que si era la mirada aparte de aquello que es impasible, que está cimentado sobre su propio poder, consciente de su propio poder, y tiene esa impasividad o impasibilidad
que hasta me dio la sensación de una detención en el tiempo, ¿no? Sí, de decir, bueno, imperturbable. Ni el tiempo podía afectarlo, ¿no? Y aparte, increíble el animal, aparte sin ninguna muestra de ferocidad ni nada. Pero bueno, es una anécdota personal, es una experiencia subjetiva. Sí, es verdad que esto que se da con los animales, que lo decías muy bien, también se da con los escenarios. Y aparte esa contemplación, normalmente puede llegar a ser sobrecogedora. Y creo que también cada escenario natural tiene que ver con distintos momentos de la vida, distintas circunstancias, incluso distintas personalidades. A mí en lo personal, más que sobrecogerme el desierto, que seguramente sí genera un impacto en mí y todo, pero me sobrecoge la montaña, ¿no? O sea, me genera esa contemplación, pero que está cargada de admiración. Ya el hecho de salir de la ciudad y poder observar el horizonte, que es una observación que nos, una visión que nos está vedada en la ciudad, donde el hombre ha sembrado obstáculos que impiden ver el cielo límpido, y el ni siquiera digo diáfano, límpido, y el horizonte. Ver que la vista se puede desplayar ya es una experiencia especial, ¿no? No, para el hombre duda, de la ciudad. Son dudas. Mira, hablando de experiencias, cuento una pequeña experiencia mía, y después volvemos sí, al texto, que no tiene que ver con una tradición donde el componente cristiano prácticamente es inexistente o muy minoritario, que es la realidad del Japón. Yo me encontré en Japón, las veces que he ido, con este contraste entre la urbanización, los centros urbanos, muy cosmopolitas, un Tokio hipertecnológico, ¿no? Lugares multitudinarios como Shibuya, ¿no? La esquina más transitada del mundo, esa esquina donde pasan miles y miles de personas por día, o los centros tecnológicos de Akihabara, que es el polo tecnológico, que es como si fuera un shopping de varios edificios de tecnología, donde vos por cada piso vas a una de las distintas marcas y tenés tecnología, robótica, inteligencia artificial. Y el contraste con los sectores rurales del Japón, donde encontrás algo espiritual que uno no podría descifrar Tokio, qué es. En el medio de Tokio. No, claro, es decir, vos te vas a ser. Claro, en Tokio vos tenés esa hiperurbanización, hipermodernismo, ultramodernismo, y cuando te vas a, te alejás, no tan lejos de Tokio, te vas a un lugar como Sakura, ¿no? El Sakura es el árbol del cerezo, pero hay una localidad que se llama Sakura. Y te encontrás en un lugar donde están esos festivales con máscaras tradicionales, una vez al año, donde están las casitas de los samuráis que han quedado detenidas en el tiempo y que se conservan. Aldeas, son aldeas, ¿no? Son ciudades. Claro, lo que pasa es que el componente rural en Japón todavía conserva mucho de feudalismo, cosa que a nosotros nos pasa, a nosotros en nuestros lares. Lo rural es justamente donde el capitalismo más está presente, porque el extractivismo de los suelos hace que nuestros polos exportadores hayan llevado ahí la tecnología. Sí, y por eso, no hablamos de eso, claro. O sea, además no tenemos un pasado feudal. Hay una explotación de lo rural. Claro. Lo que ha hecho el capitalismo moderno, de hecho intenta industrializar, e incluso lo ha hecho en gran medida, mecanizar y ahora robotizar el campo. Claro, que es parte, en gran medida, es de lo que... parte de todo lo que denunciaba Rulli. Hay una explotación del campo que aparte... Que tiene sus consecuencias. Claro, la familia rural como tal, uno dice Argentina es un país de campo, sí, es un país de campo explotado, pero no es un país de familia rural ya. O sea, de hecho, Argentina es un país conurbanizado, ¿no? La expresión, de hecho, es de Rulli, para volverlo a recordar. Pero muy bueno lo que vos... Me llamó la atención el contraste, ¿no? Por lo menos allá se veía mucho ese contraste, ¿no? Los lugares abocados a los templos. Es decir, los templos están todos sobre las montañas y tenés que caminar kilómetros en subida para llegar a algún templito. ¿Sabés quiénes son buenos referentes? Y en esto ciertamente tienen un parecido interesante con los japoneses, ¿no? Pese a que son pueblos muy diferentes, tienen parecidos notorios. Los pueblos germánicos en general, ya lo notaba Tácito eso. Claro. En Germania, que lo siguen manteniendo. Esa idea también, no de la ciudad grande, sino la idea de una localidad, que sí es ciudad o es... Lo aldeano, ¿no? Pero que tiene algo de aldea y que está como inserta en un contexto natural y que tiene espacios naturales adentro. No es la urbe norteamericana o la urbe, digamos, tal como se ha construido en Inglaterra y en otras partes, que es de espaldas al escenario natural. Como lo contrario, ¿no? Generando una falsa dicotomía. Que, perdón, este alejamiento del hombre respecto del campo y de los escenarios naturales para explotarlo desde la ciudad, los que tienen el dinero y la tecnología para hacerlo, porque es un asalto de la ciudad al campo indirecto también, en definitiva rompe
impide, digamos, ese contacto con lo sacro. Lo dijimos también respecto de la percepción del kairos y de los eones, en la percepción del tiempo, nos atrapa en Cronos. Y se da por izquierda y por derecha, por decirlo de alguna manera, si se me permite la expresión, porque como contrapartida aparece algo, aparece una tendencia en esta época que denuncia esa explotación, pero que mantiene, digamos, la ruptura de ese vínculo, que es la ecología, el ecologismo como ideología, ecologismo profundo. Claro. Un falso ecologismo, un falso medioambientalismo, que también busca, supuestamente en beneficio de la naturaleza, alejar al hombre de la misma. O sea, mantiene esa ruptura. Entonces, fíjate cómo, en definitiva, o por un lado o por el otro, la ruptura se mantiene en el mundo posmoderno. Sí, una ruptura provocada en la modernidad. Sí, es muy interesante lo que decís. De hecho, en el texto que me compartiste, hay una parte donde viene la, digamos, viene el remate propositivo, ¿no?, de Gaidán de Russell, con muy buen tino, con una puntería exquisita. Dice: la interpretación filosófica de la visión sobrenatural de la naturaleza. La idea de que el mundo moderno, el mundo que va contra la tradere, la tradición, en el fondo lo que ha socavado, lo que ha destruido, es la mirada de lo sagrado en el seno de la natural. Es decir, el mundo sagrado, y esto, ¿sabes quién lo decía? Esto lo decía también, sin ser un varón cristiano, precisamente, Julius Evola. Decía del mundo de la tradición era el darle a cada elemento natural la característica, o el lugar sagrado que ocupa, encontrar el lugar sagrado que ocupaba cada cosa. Un río era un lugar sagrado. Los antiguos pueblos nominaban a las cosas de manera tal de que cada cosa dentro del ámbito de lo natural nos conectaba con algo del orden de lo sagrado perenne, ¿no? Los tiempos también, en el sentido del kairos. La escritura y la razón nos enseñan que el hombre debe conducirse, ¿no?, frente a la naturaleza como un señor frente a sus servidores, dice Gaidán de Russell. No posee solo derechos sobre ellas, tiene también deberes, o sea, debe cuidar, ¿no?, a los servidores. Ha de amarla y respetarla. Habla de amor y respeto por la naturaleza. No al modo de los románticos que divinizan la naturaleza. Acá están los ecologistas, de lo que vos hablabas, que también es una forma de cosificar. Es decir, los ecologistas, en función de esa... A ver, a la vez que hay un panteísmo, a la vez que digamos, le la llevan a un nivel apoteótico, endiosan la naturaleza, también la deprecian en tanto y en cuanto le quitan cualquier característica metafísica. Y dice... Y mantienen la abdicación del hombre y de los deberes que el hombre tiene para con la naturaleza. Claro, exactamente. O sea, sino que debemos amar a la naturaleza como aquel amor que nos conecta, nos pone en unión con lo divino. En este caso, para el mundo cristiano, con Dios, ¿no?, con el Dios de la creación. Dice: el que busca su propia unión y la de su prójimo con Cristo, dice Gaidán de Russell, vuelvo a la perspectiva de la filosofía cristiana, ejerce la caridad que nos ordenó el Señor cuando dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:40. Digo que acá hay, me parece que está el nudo gordiano del texto, porque dice cuál es la posición que ha de tener el hombre responsable frente a la naturaleza. Una actitud de respeto y de cuidado, pero al mismo tiempo... De recesivo. Pero al mismo tiempo, exactamente, de soberanía. Es decir, digamos, el hombre tiene una responsabilidad en tanto que hay una verticalidad. Lo pone en el lugar de, en una suerte de pontífice entre Dios y su propia creación, efectivamente, ¿no?, dentro de la cual está, sí, el hombre. Pontífice en el sentido de puente, porque dice: la naturaleza, nuestra hermana mortal, creada para la gloria de Dios, desea también gozar de esta unión espiritual con su creador, y el ministro de esta unión es el hombre, imagen de Dios. O sea que el hombre, en definitiva, es el nexo que Dios mismo ha colocado entre creador y criatura, aquí hablando de criatura como la naturaleza en su conjunto. Y el hombre dentro de ese conjunto es el nexo. De manera que la naturaleza sin el hombre es una naturaleza decapitada. Ahora, la naturaleza gobernada por un hombre que se ha corrompido, que es lo que ha pasado con el pecado original y los sucesivos pecados posteriores, es una naturaleza que también padece los efectos
padece los efectos del pecado del hombre, porque por aquello de que el pez se pudre por la cabeza, o el pescado, mejor dicho, en definitiva, corrompido el rey, necesariamente las consecuencias de esa corrupción afectan, que de hecho pasa dentro del propio hombre. Esto lo explicaba muy bien Maresca, el fallecido, también que paz descanse. Silvio Maresca, gran amigo. El pecado original en el hombre proviene de, es un pecado del alma, no del cuerpo. Entonces, no es la lujuria, es la soberbia. Entonces, es luciferino, cosa que tiene que ver con esto que dice... Es peor. El cuerpo paga las consecuencias, y las consecuencias se extienden a toda la naturaleza. Efectivamente. ¿No? Pero en el hombre mismo paga las consecuencias del cuerpo. ¿Con qué? Con la muerte. Con la vulnerabilidad y la fragilidad del cuerpo. Ahora, yo pensaba que estos mismos grupos ecologistas, me quedé con lo que dijiste de los ecologistas. Todos nos quedamos con cosas. No. Yo me quedé que antes dije que la conciencia del león de su fuerza en realidad es la percepción de su fuerza. Está bien. Lo aclaro porque me quedé dando vuelta. Sí, es la percepción, es verdad. La percepción de que emana algo que es que se hace percibir, se deja percibir. Tal vez es mucho para... Pero bueno. Quería decir esto, digamos, es llamativo cómo los mismos ecologistas, y hoy también corrientes transespecistas casi, le hemos dedicado ya un capítulo a Peter Singer y el utilitarismo, la base utilitarista de la cual nace el animalismo, ¿no? Pero no quiero volver sobre eso, pero digo, mucha progresía hoy transespecista estaría tentada sí a respetar la naturaleza como formando parte del orden sagrado solo si es de pueblos mal llamados originarios, por ejemplo. Ahí sí la naturaleza debe ser respetada como un lugar sagrado para ciertos pueblos. Digo, a mí me gusta la palabra nativo más que originario, porque el concepto de originario a lo que se le atribuye en realidad no está bien aplicado, no son originarios. También hemos hablado de cómo se poblaron nuestros suelos americanos. Sí, aparte son denominaciones relativas, porque hay que ver de qué caso estamos hablando en concreto. Son denominaciones genéricas que lo que tienen de genérico se difumina su sentido. Bueno, pero vos fíjate que estos grupos hablan de que ya no se tiene que hablar más de suelo americano, se tiene que hablar del Abya Yala, ¿no? Que en dialecto kuna significa lugar frondoso y rico. Es decir, para esas cosas pareciera haber como que digamos la naturaleza sí puede ser sagrada, pero solo para aquellos pueblos, digamos, que minoritarios o que sufren alguna marginalidad desde esta perspectiva ideológica. Pero, sin embargo, luego ahí lo que hay es un utilitarismo animal al sentido de Peter Singer, ¿no? Sí, porque aparte son hombres que ellos hablan desde un occidente que ha perdido esa conexión y creen que Occidente es eso, cuando en rigor, de verdad, esa es la patología de Occidente. O sea... Occidente, sí, claro, el conjunto de culturas o el marco civilizacional que es Occidente, el problema no es la modernidad, eso es el cáncer, es el desvío y la patología, si se quiere. Claro, ellos son el producto de eso, son parte de ese problema y creen que Occidente es eso. Es como confundir el tumor con el cuerpo que lo ha provocado, ¿no? Y con el cuerpo que lo ha provocado cuando estaba sano. Bueno, el artículo da una explicación para esto que vos decís. Habla en el último apartado, habla de las consecuencias del abandono de esa visión sobrenatural de lo campestre, del campo. Y dice, todo este problema empieza en el Renacimiento, particularmente dice con Francis Bacon, ¿no? Barón de Verulam. Barón de Verulam, era el título nobiliario, ¿no? Y el mentor del personaje que extiende su sombra hasta hoy, ¿qué es quién? Que es Thomas Hobbes. Sí, efectivamente, fue el precursor. Que es, en definitiva, el de la ideología de la dominación y la explotación. Sí, aparte de ese racionalismo que venía a gobernar, es el racionalismo sustitutivo. Es decir, sustituirlo todo por la diosa razón, esa entronización exagerada de los procesos racionales. Es el varón de la epistemología, de la inducción como modelo científico y exclusivo válido para nominarlo. Entonces, todo. Vamos a decirlo también. Entonces, ¿qué es lo que siempre ha pasado a lo largo del proceso moderno? Un hombre de la corona británica, sí, ¿no? Sí, claramente. Un fisgón y un alfil de la corona británica. Bueno, lo que hacen es tomar algo, absolutizarlo, y en esa absolutización no solo, por así decir, deterioran otros aspectos y otros aspectos valiosos de la realidad, en este caso de la realidad humana o de la inteligencia humana concretamente, sino que incluso lo deterioran, porque en definitiva vos querés enarbolar la razón, pero lo que haces es someterla
a un método en particular, lo que estás haciendo es acotar o cercenar sus posibilidades. De hecho, anularon la mejor de las posibilidades de la razón humana, que es la razón metafísica. Bueno, en términos de Gaidán, anularon el conocimiento matutino, lo dejaron... Por eso hablamos de sustitutivo, o sea, la razón de las cosas divinas queda sustituida por ese naturalismo y ese racionalismo cientificista, o la semilla germinal del cientificismo, que contempla las aves del cielo, dice Gaidán del Roussel, y los lirios del campo, pero únicamente con el propósito de estudiarlos, como lo hacen los libros de historia natural o de botánica. Es decir, de manera clasificatoria y descriptiva, sin darle a esto ningún rasgo distintivo. Dice, estudia a los muertos y los mata para conocer. Los mata para conocer. Mirá, o sea, en definitiva, por eso digo, o sea, es ensalzar la razón de una manera no solo exagerada, sino desviada. Bueno, toda exageración en un cierto sentido es un desvío. Y no solo esto afecta a otros aspectos de nuestra estructura psíquica, sino que afecta a la propia razón. Porque fíjate qué paradoja. Volvemos a la heterogénesis de los fines, terminan atrapándola en un paradigma inmanentista, que en el fondo es un tipo de materialismo, o admite los diversos tipos de materialismo, y sometiéndola a una metodología, y te privan del principal producto de la inteligencia, que es la razón metafísica, o conocimiento matutino. Pero, a ver, acá aparece la razón como razón instrumental, y en definitiva, ¿qué imagen del hombre termina Hobbes brindándonos, o termina Hobbes pergeniando? De que el hombre, en definitiva, termina en una posición instintivista. O sea, fíjate que invirtió todo el esquema de la psicología platónica lo invirtió. El hombre termina gobernado por un instinto, encima ni siquiera varios, uno solo, el instinto de supervivencia individual, y la razón es instrumental. Bueno. Para ir, sí, efectivamente. Hay mucho para decir. Instrumental. Cerrando, quería focalizarme en habla de dos procesos revolucionarios que son el paroxismo de esta postura de la instrumentalización, no solo de la naturaleza, sino del hombre. Habla de la Revolución Francesa y de la Revolución Bolchevique, de los soviéticos. Uh-huh. De estos últimos, no voy a respetar la cronología, ¿no? Porque la Revolución Francesa es anterior, pero dice, de este último, dice, el gobierno soviético quiso realizar por la fuerza ese éxodo de los aldeanos a la ciudad, porque venían con la idea del nuevo hombre soviético, hablaban del ámbito urbano como el ámbito de realización del obrero, ¿no? Del proletario, y la fábrica como su lugar de refugio, ¿no? Y de esa mirada de clase, esa mirada clasista de la revolución. El gobierno soviético quiso realizar por la fuerza el éxodo de los aldeanos a la ciudad, transformando al paisano en un fugitivo y en un nómada. Nosotros incluso le dedicamos un programa, creo que fue uno de los primeros que hicimos en esta casa, a cómo los soviéticos precipitaron la revolución contra los zares para evitar las reformas agrarias de Stolypin, ¿no? De Así Piotr Stolypin, que fue un reformador que había hecho un plan de farmerización de los grandes extensiones de campo soviético para que... Sí, ruso, previo sí, a la... ruso, ¿no? Que luego quedaron en manos de la regencia soviética después de la revolución, pero que, claro, efectivamente no convenía al control, porque se iban a generar nuevos pseudo-feudos que no iban a tener la posibilidad de controlar desde el poder centralizado de los soviets, ¿no? Desde el Kremlin. Sí, realmente genera una situación de prosperidad y justicia social. Efectivamente. De prosperidad y justicia. Porque le iba a devolver la tierra a los que la trabajaban. Era un poco el plan de Stolypin, y entre otras cosas, y la historia oficial no lo cuenta, fue lo que precipitó la revolución. Digo, pero dice, el hombre nuevo soviético es ante todo un ciudadano, dice, lo opuesto al hombre creado por Dios en un jardín, lo opuesto a Jesucristo, que nació rodeado de símbolos de la vida campesina. Hace este contraste. Pero que muere en la ciudad, ¿no? Claro, ¿qué es lo que le pasa al hombre? Llevado a los tribunales de la ciudad. Nace en el escenario natural y muere el hombre en la ciudad, porque en las ciudades, hoy está el proyecto de las ciudades de los 15 minutos, para trasladar el escenario a nuestros días, el escenario urbano, que es donde el hombre languidece. Sí. Es donde el hombre se ve sometido a la mecanización, a la máquina, a los circuitos planificados desde un centro de control, y languidece. Sí, sí, sí. Mirá, te cuento antes de que nos vayamos de los bolcheviques, par de citas. Leía como directiva del régimen soviético inicialmente, pero que se mantuvo a lo largo de su historia, y no sin sangre,
voy a ser textual, la cita la tomo de Ébola, la trae a colación Ébola en este Rebelión contra el Mundo Moderno. Intensificar la mecanización ya en acto en América, se refiere a Estados Unidos, y extenderla a todos los campos, es el deber de la nueva Rusia proletaria. Y Ébola dice que Gastev le llamaba a esto superamericanismo desde el seno del régimen bolchevique, y el poeta Majakowski en su himno a Chicago le llamaba, como ciudad ideal, una electrodínamo mecánica metrópolis. ¿No? Electrodínamo mecánica metrópolis. Si a la familia compulsivamente... Suena frío desde el nombre, ya no. Claro, bueno, pero en definitiva, fíjate cómo las ciudades tienden a procesos. Incluso las potencias demoliberales capitalistas, o que lo fueron en algún momento, tienden a la masificación, pero finalmente a la colectivización planificada, incluso en la circulación. Claro. O sea, porque, aparte, o te debatís en el atiborramiento, por ejemplo, pensemos en el tránsito, en el atiborramiento, o bien en una suerte de estandarización de la circulación desde un centro planificador que caes necesariamente en un transporte que, bueno, que por más eficiente que sea, no deja de ser algo colectivo y que está estandarizado. Y al que te tenés que someter, si no, no te podés mover, salvo que camines. Efectivamente. El hombre del siglo XIX en ese sentido la llevaba mejor, tenía el caballo en la puerta de su casa, de su casa, y se movía en caballo. Iba a llegar... Y lo dice alguien que le encanta caminar, ¿eh? O sea, alguien a quien le encanta caminar. Sí, se me consta, claro, me consta, lo sé. Eso es Agenda 2030, ¿no? Pero en definitiva lo que Aidan ve con claridad es que, a ver, abdicar de la reyesía, con todos los derechos pero también deberes que implicó para el hombre someterse a la máquina, ¿no? Someterse a la maquinización. O sea, es caer de nivel y someterse a la mente. Y mezclarse con ella sería el nivel transhumano. ¡Claro! Y en definitiva, otro parangón que podemos establecer, que lo dice Gaidán, la expulsión o la desaparición de la familia agraria genera esa familia desarticulada, desarraigada de las ciudades, en las grandes urbes, que hoy en día son familias líquidas, diría yo, porque Gaidán muere mucho antes de ver lo que son nuestras ciudades hoy en día, son mucho peor de lo que él pudo llegar a advertir en su tiempo, pero en definitiva son las mismas características llevadas al paroxismo, y es un lugar de selva de cemento. Un lugar completamente, en general, tóxico como ambiente, es completamente tóxico desde sórdido. Todo punto, sórdido, desde todo punto de punto vista estético. Y se genera parte de la peor de las oligarquías, ¿no? Porque si ya la oligarquía agraria es un problema, después aparece la oligarquía industrial, esto lo traigo a colación yo, y finalmente la oligarquía financiera, que es la más inhumana y desarraigada de todas, que termina siendo una cooptación de lo agrario para terminar de degradarlo. O sea, la gente la acumula en ciudades, quieren despoblar el campo, que desaparezca el pequeño productor, el que vive ahí, la familia agraria, acumular a la gente en la ciudad, control demográfico y control de procesos y de circulación, y manejar el campo explotándolo de manera robotizada y desde alguna playa, viendo, digamos, cómo se mueven los drones. A la oligarquía agraria le podemos achacar el latifundio. Sí, la explotación y el extractivismo de los suelos con fines netamente capitalistas, sí. y que además se fugan. Y la explotación del peón. Y la explotación del peón. Pero eso desde ya, y sigue siendo achacable. Pero quiero decir, es un grado de descenso. Claro, descenso, pero a la oligarquía financiera lo que hay que achacarle también es la especulación, que es todavía más grave. Es una oligarquía más vampiresca todavía, más dañina todavía. Que no produce nada. Y que desplazó en Argentina, claramente, aparte de la vieja oligarquía. Bueno. Correcto, en ese sentido también hay que crearlo. Hay nuevas oligarquías, ¿no? Y no es un problema solo de Argentina. Por eso volvemos al peronismo, ¿no? El IAPI, el Estatuto del Peón Rural, cuántas cosas, ¿no? Pero aparte el imperativo, yo digo en Argentina, pero aparte la reconexión con el campo no es solamente la redistribución poblacional con argentinos y una población más fecunda y más activa, más laboriosa, etcétera, etcétera, todo lo que querramos agregar de características positivas, es un imperativo geopolítico desde ya, pero también hasta te diría tradicional y étnico. ¿Por qué? Porque incluso, eso lo dijo una vez un embajador chileno muy interesante, hasta el ideal de libertad del hombre, cuando digo hombre es el varón y la mujer argentinos, se fraguó en la inmensidad de nuestros campos. El hombre argentino atrapado en estas condiciones es un hombre que está castrado, deteriorado, vaciado. Entonces, ahora la reconexión es, desde luego, mediante gente que vuelva a aparecer la familia agraria, la familia rural,
Pero también puede ser de mil maneras, no es que necesariamente todo el mundo se tiene que ir a vivir al campo. No, pueden no, generarse no. mil aldeas, que era la idea de Adrián Salucci, yo sí, me decía, mil aldeas en la Patagonia, por ejemplo. Repoblar nuestros claro. suelos despoblados, ¿no? Y también reconectar uno hasta en los momentos de esparcimiento o de vacaciones, o si tiene que comprar alguna propiedad, uh-huh. el que pueda, el que esté en condiciones, bueno, ¿a dónde lo hace? Bueno, son distintas maneras de volver al campo. Menciono algo, porque ya lo mencioné y no quiero dejarlo inconcluso, la Revolución Francesa, dice Gaydan de Roussel, había inaugurado el triunfo de la ciudad sobre el campo con la boga del citoyen, ¿no? La ciudad que se convirtió en el nuevo paraíso. Música y luz eran antes los símbolos del cielo, ahora se habían vuelto atributo de la ciudad, son et lumière. Esta idea de que la luz, ¿no? Y la música, el sonido y la luminosidad ahora tenían que ser las exclusivas del Moulin Rouge, del cabaret francés, es un ¿no? reemplazo que Gaydan diría, y no por patatería, sino depreciación. No, es un como todo lo luciferino, porque en el fondo Gaydan dice que detrás de termina este proceso, de eso, ¿no? Termina claro, con eso, ¿no? En el fondo es el retrato del Lucifer. La simulación de la luz, y acá me acuerdo de Gardel, ¿no? Las luces malas del centro te hicieron meter la pata, dice una canción de Gardel. Creo que es una milonga. Bueno, si alguno tiene tradición tanguera y milonguera, sabrá bien distinguir bien, pero creo que no es una milonga. Las luces malas del centro. Uh-huh. La luz mala es un fenómeno en el campo argentino donde se ve una luz fantasmagórica. A la que se le teme, temida. A la que se le teme, pero porque normalmente tiene que ver, es reflejo de la luna en osamentas. Claro, exactamente. De algún animal muerto. Efectivamente. La luz mala, ¿no? Las luces malas del centro te hicieron meter la pata. Tengo entendido que era como un mal presagio también. O sea, esa cosa muy, muy popular. Yo a veces uso esto de la naturaleza como símbolo. Nos estamos quedando sin tiempo. Solo aviso como para hacer reflexiones finales. Me quedaron varios comentarios, seguramente vos también. Seguramente, ambos. Yo siempre, por ejemplo, la figura del árbol. ¿No? La figura del árbol. Yo me anoté acá porque la he utilizado incluso en mis clases. El árbol, fíjate que también nos sirve para explicar, si vos considerás el árbol en todos los estadios de su desarrollo, desde el germinal, ilustra claramente el concepto de potencia y el concepto de acto, uh-huh. evidenciando que potencia no es mera posibilidad, como falazmente planteara, por ejemplo, Lanata, el periodista argentino, uh-huh. para negarle condición de persona humana al nasciturus. Hablaba del nasciturus como posibilidad de un ser humano y no como un ser humano en estadio germinal. Uh-huh. La figura del árbol sirve para estar a seguro resguardo de ese tipo de errores y es para que incluso un niño pueda entenderlo con claridad. También expresa claramente lo uno y lo múltiple en la humanidad como sistema complejo. Porque habiendo una única naturaleza humana, en el sentido de naturaleza humana como condición compartida por todos los hombres y que nos emparenta a todos los hombres y que proviene de nuestro común padre, nuestro creador, al mismo tiempo hay distintas familias, distintos pueblos, distintas etnias, distintas naciones, mejor dicho, en el sentido sustancial del término, no jurídico, y distintas personalidades individuales. Y sin embargo, todos al mismo tiempo compartimos una naturaleza humana o somos poseedores de una naturaleza humana que en lo fundamental, en lo esencial, es común. Entonces, la figura del árbol, de las raíces, el tronco, pero la multiplicidad de sus ramas, subramas y hojas, también permite explicar esto con mucha claridad. Por eso, también la naturaleza es pedagógica. Es pedagógica, para quien la sabe ver, bueno, sirve para entender realidades que de pronto pueden ser más complejas. Complementando lo que decís, tan pedagógica es que la biblioteca a lo sumo nos lleva a la erudición, pero el campo y la contemplación nos lleva a la verdadera sabiduría. Sí, así es. Pablo, nos tenemos que despedir. Les agradecemos una vez más por estar del otro lado, por seguirnos, por acompañarnos y les pedimos que se suscriban, ¿no? A nuestros canales, a nuestras redes, y que si quieren colaborar con lo que hacemos, en el zócalo superior, ¿no? En el margen derecho de la pantalla del canal oficial de la Brújula, que nosotros resubimos el programa una vez emitidos por la señal Conclusión TV, tienen el logo de Patreon y se pueden hacer mecenas de nuestro programa y contribuir con $3 mensuales para que sigamos creciendo y generando más y mejor contenido. Esto ha sido todo, nos despedimos y nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. In die höchste Verbindlichkeit.